el colombiano Tomás Marín en esta. Aquí estamos en el parque de raquetas María Fernanda Grasso, estamos en la cancha número 3 en el partido en el que el colombiano Tomás Marín en este momento está 2-0 en el tercer set abajo contra el jugador de Estados Unidos Mecca Bigun. Marín ganó el primer set 7-6, perdió el segundo 6-3 y ahora en este momento está abajo 2-0. Sirve el colombiano Marín, que busca el paso a la siguiente ronda en este circuito mundial juvenil de tenis que se juega en el parque de raquetas María Fernanda Grasso.
Gracias.
Son las 5 de la tarde, 47 minutos. Estamos en vivo por la página de YouTube de la Liga de Tenis del Atlántico. Les saluda Guillo Carbonell y estamos desde el Parque de Raquetas María Fernanda Erazo con la producción de Illera Medios. Aquí estamos en este encuentro entre el colombiano Mateo Castañeda y el alemán George Edward Israeland. 6-2, 4-1 gana el alemán. 6-2, 4-1 gana el jugador alemán, que habíamos dicho que tiene una gran particularidad de jugar con las dos manos. Y en el estadio principal del Parque de Raquetas María Fernanda Erazo, Shane Ford de Estados Unidos se enfrenta a Miguel Tobón de Colombia, y hasta el momento el norteamericano lo vence 2-1 en el primer set. El partido comenzó hace muy poco y hasta el momento el norteamericano gana 2-1. Repito, estamos también viendo el partido entre Mateo Castañeda de Colombia y el alemán Israeland, que gana 6-2, 4-1 el segundo set. Aquí estamos en el Parque de Raqueta María Fernanda Erazo. 30 iguales el séptimo game del segundo set. 30 iguales gana el segundo set el jugador de Alemania, George Edward Israeland. 5-1 al colombiano Mateo Castañeda. 30 iguales el colombiano. Es el que sirve y está vestido en este momento de camiseta negra, pantaloneta blanca, zapatos amarillos. Y hay un smash, una muy buena volea del jugador alemán que se pone aquí. Match point. Match point 30-40 a favor del jugador alemán. Va a servir el colombiano. Mateo Castañeda. Iguales 40, una bola muy larga del jugador alemán, 40 iguales.
Dios, 40 iguales. Error no forzado del jugador colombiano. Mateo Castañeda la dejó en la red. Excelente bola a la esquina por parte del jugador colombiano Mateo Castañeda. Tomó en contrapié al jugador alemán que no pudo llegar a la pelota. Ventaja Colombia. En este momento Castañeda al servicio. Punto para Colombia, 5-2. No pudo el alemán cerrar el juego, 5-2. Ahora vendrá a servir para el partido. En la cancha principal, a esta hora, Saint-Fort derrota 3-2 al colombiano Miguel Tobón. Saint-Fort de Estados Unidos, el norteamericano, derrota a Miguel Tobón 3-2 en el primer game. Ya volvemos con ustedes con más del tenis del circuito mundial juvenil. Bueno, match point para el jugador alemán y ganó el partido. Fue larga la pelota, falta por parte del jugador alemán. Doble falta, 40-15. Ha salvado una pelota, un match point. Aquí el jugador Mateo Castañeda de Colombia, una doble falta del jugador alemán que sigue sirviendo para el partido. 40-15. Falta. Terminó el juego 6-2, 6-2. Ganó el jugador Jörg Edward Israelan de Alemania al colombiano Mateo Castañeda por un
parcial de 6-2 en el primero y 6-2 en el segundo. Colombiano Castañeda, que se despide del circuito mundial juvenil de tenis en la ciudad de Barranquilla. Buen partido al principio, después el jugador alemán demostró su calidad y venció al colombiano Mateo Castañeda. Vamos a volver a la cancha principal, al estadio del Parque de Raquetas María Fernanda Erazo, con Saint Ford de Estados Unidos y Miguel Tobón de Colombia. Partido que se escenifica en el principal escenario del Parque de Raquetas María Fernanda Erazo.